Oh, cómo mueve la colita el perrito, tan lindo que está. XD. No, perrito, no te vayas. No. Fue sin querer. F, F por el perrito. Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido, Carixos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal por allá? A ver, vamos a empezar con... Here. Pues aquí. Hola, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido, chicos, bienvenido. Espanté al perrito, pobrecito. Solo quería cariño, estaba jugando, así como... creo que no sé cuántos segundos estuvo ahí y lo espanté. Salió corriendo, pobrecito. Es que le pegué. En el Genshin estoy hablando, chicos. No me vayan a denunciar al... XD. A ver, protección de animales, no, por favor. A ver, vamos, empecemos ya con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en el evento, chicos? Está súper... Easy, easy, entretenido. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10, chicos? A ver, aquí. Yanfei. Nice. Está potente la Yanfei. Maldición. Me salió mal. Ah, me falta la estamina. Nice, nice. Oye, desgraciado. ¿Cómo te atreves? Te meteré en la cárcel, maldito. A ver, voy a sacar a Papucho. Nice, perfect. Ah, caray, ya estamos. Nice. Pues ya solo me queda uno. A ver. Hola, ¿qué tal, Dar? ¿Cómo estás? Ya, Yanfei está fuertota, dice. Hola, buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto le ponen al evento de los barquitos? ¿Está buenardo o no? A ver, nos vamos para... Oh, está cerquísima. Bueno, creo que voy caminando. Puedo ir caminando. Está súper cerca. Matamos al zorrito. Se escapó. Huye, zorrito. A ver, vamos por aquí. Está por aquí. Hola, hola. Y dije hola. Hola, ¿qué tal, chicos? Harold, Daniel, ¿cómo está? Bienvenido, chicos. ¿Están felices con el evento de ahora o cuál es vuestra opinión, chicos?
al respecto. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? A ver, vamos a hacer esto rapín. A ver, sacar a Yanfei. Yanfei got. Nice. Pues ya está. A ver, los leo. Nice evento, dice. A mí me gusta. Me pasé explotando el lechur desde el barco. Ahora, XD. 8.76 de 10. Apenas me lo empecé ayer y está buenardo. Buenos días a todos, chicos. Buenos días. A ver, ya terminé mis dailies. Es hora. Chicos, lo del housing, pónganse las pilas. Estoy pensando hacer un evento aquí para la casa más bonita muy pronto. Así que, de todas maneras, el día de hoy, al final voy a estar visitando sus casitas, ¿vale? Va a estar buenardo. A ver, vamos a hacer, creo que... Ah, primero tengo que recoger mi recompensa, porque luego me olvido de las dailies. Y luego puedo hacerlo del evento, porque no... A ver, no lo he avanzado. ¿Para qué les miento? No lo hice. Tenemos tiempo, ¿no? El evento va a durar bastante. A ver. Vale. Vamos a recoger la recompensa por aquí. Aquí. Se supone que ya está todo. No. ¿En serio? Yo pensé que ya estaba. A ver, algo se me ha pasado. Ha de estar por aquí cerca. A ver, déjame ver. No lo veo. Ah, ya lo vi. Necesito una semana para medio decorar mi casa. Chale, dice. Enviando a Noera a limpiar la casa para cuando vaya Sirenita XD. Chicos, ahora les voy a mostrar cómo está mi mansión. Está más decente, ¿eh? ya no está tan fea como antes. Les prometo que se van a llevar una buena impresión, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, eso espero. A ver, está arriba, ¿no? Tengo que subir, a ver. Uy, se me fue el cristaloptero. Acá hay otro. Oh, está muy alto. No lo alcanzo. A ver, voy a subir. I need it. Yo creo que puede que lo alcance. O ya fue. F no. Desaparecieron. XD. Bueno. Pues nada, hay que seguir con esto. Que solo me falta una. Así que lo tengo por aquí. ¿Cómo subo? Bueno, yo supongo que tengo que bordear esta roca. La montaña está. Nice, dice. A esconder todos los biombos, chicos. A esconder, por favor. No quiero encontrar fábricas de biombos. No me decepcionen, por favor. No me decepcionen, chicos. A ver, hay que subir todo esto porque yo creo que está arriba del todo o no sé. Ah, caray. LOL, es que yo solo había leído lo del principio. Dije algo peor. A ver, sí, por favor. Todo bien ordenado y limpio, la casita, por favor. A ver. Aquí. Pero igual, de todas maneras, no está de más que escondan los biombos, por favor. Dark. Dark. espero que llegue con fe. Ya valí. Hola, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Ya valí, ¿no? Ya no importa, ya. F. Oh, nice. Estoy de suerte, no he muerto. ¿Cuánto queda? Muy poco, muy poco. Sirenita, es una pequeña bromita, Dark. A ver, estamos bromistas el día de hoy. No estoy segura si es arriba del todo o... Oh, what the fuck. Muy bien. Muy bien, John. Feliz de tenerlos aquí. A ver. Ya casi, ya casi. Oh, no, 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 no. Ahí. ¡Ah! No, tío, ¿por qué? No, shit. No. Aquí puedo. No, no, no. Ya valí, tío. La he cagado. I'm so sorry. Aquí. Oops. Oops. Ojo, ojo. Ojo, Miguel, por favor, no, dale ejemplo. No quiero encontrar con sorpresas cuando visite tu casa, por favor. A ver. El pilar es only nice. Por eso es mi papucho favorito. ¿Y ahora qué? Por aquí. A ver. Oh, hay un cofre de estos lujosos. Nice. What the fuck? ¿Qué es esto, tío? Nunca lo había visto en mi vida. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué dice Miguel? Voy a hacer un laberinto de biombos dentro de casa. No, no, eso no está permitido. No está permitido, Miguel. Ah, caray. Me acaba de visitar uno de estos magos. Dos magos me acaban de visitar. A ver, aquí. A ver. A ver. Es que no los veo. ¿Dónde cojones es? Aquí. Nice. A Yanfei. Es hora de Yanfei. Vamos, lúcete. No, burbujas, no, I hate it. Desgraciado. No, 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 no. Pinche mago. ¿Dónde estás? Aquí. No. ¿Dónde está desgraciado usted? Ah, está aquí abajo. Mira dónde se mete. Mira dónde se metió. ¿Están aquí todos? LOL, todos están aquí, desgraciados, malditos. Me desespero, no sé quién matar primero, tío. Que no sé quién matar primero. Oh. No, malditos. Los voy a exterminar. Van a morir, desgraciados. Ah, aquí, con esto. Con este de aquí, sí. Nice. Got it. Tengo el cofre, chicos. Uy, lo maté. Los maté. Eran tres magos apestosos. A ver, esto de aquí. Pinches magos. Ah, aquí.
Nice, tengo un cofre valioso por aquí. A ver, los leo. Perdónenme mis palabrotas. Ah, agárrala. Una espada de tres estrellas. ¿Quieres ayuda? XD. Del 1 al 10, ¿qué tanto odian a los magos del abismo? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No me preguntes eso! Creo que se entiende, ¿no? Se nota cuánto los odio, chicos. 15. Yo 100. Si hay premio para la casa más fea, ahí sí tengo más posibilidades de ganar algo, dice 99. Yo 100, te gané. John, te he ganado. A ver, por aquí. No. Esmérense, por favor, la casa más bonita. Quiero ver la casa más bonita, por favor. Tienen que impresionarme. Bien, aquí. A la carga. A ver, aquí. Ah, no, voy a explotar, no lo vi. No vi la bomba, tío. XD. Ah. Nice. Ya está. Ahora, oh, ya llegué prácticamente. Está bastante cerca. Nice. Oh, ¿cuántos cristalitos? Me siento millonaria, chicos. Me siento millonaria. A ver, acá también voy a poner otro pilarcito por aquí. Nice. Bueno, pues ya está. ¡No! Se escapó. Se me escapó un cangrejo. Se me escapó el cangrejo. Nice. Oh. ¿Qué hay aquí? Por acá me sale que hay algo. A ver, no sé qué es. Está arriba, vamos a ver. Ha de ser más cristalitos o algo así, ¿crees? Ok, no. Era un caracol. Nice, chicos, acabo de terminar mis diarias. Me siento realizada, me siento realizada. Ahora es cuando me dicen, a ver tu Cereal House. XD. A ver, dice José, pues les informo que van a agregar otro mago y será Electro. Ay, no, 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 por favor. Chalefe, dice. John, qué ganas de tirarle cuatro ultis nada más a un mago del abismo. Así es, completamente verdadero. No, cuánto odio para los magos. Estamos de acuerdo que es el peor enemigo que tenemos en el juego, ¿no? ¿O cuál es el peor? ¿Esta puede ser? La bruja Sisin, creo que se llama o algo así. Oh, what the fuck. Ah, aquí. Quiero revivir a Yanfei. A ver, vamos a revivirla. Venga, vamos aquí a meterle una ulti. Nice. Maga, no te corras. ¿Dónde estás? No, desgraciada. Shit. No le esquivé. Pues ya está. A ver. Pues hay que recoger la recompensa y ya estaría. Easy BC. Miguel dice, vi videos de ese mago, hijo de perra.
Ah, caray. Hussein. De hecho, ayer hubo varios leaks. A ver, mostraron a Sayu Ayaka, el tráiler Electro, y mi favorita, Yoimiya. A ver, Yoimiya, tengo entendido que es la. A ver, es una arquera de fuego. Sayu es la Loli Anemo. Ayaka, pues es la de Kryo, ¿no? Y la que usa en kimono, algo así. El Traveler Electro, ¿cuál es ese? Ah, este. A ver. ¿El Traveler Electro? ¿Cuál es ese? A ver, mago que veo, mago que ulteo. John dice: yo sigo esperando a los Rerun de Hu Tao y Ganyu. Son mi religión. Oh, yo también quiero Hu Tao. La necesito. I need her. La necesito ahora mismo. Right now. A ver. A reclamar. Recompensa. Pues ya está. Chicos, casi 50 ya. Qué horror. Qué rápido, ¿eh? Qué rápido. Casi 50. A nada ya. A ver, aquí. Hu Tao got. Estoy de acuerdo. Tú sabes. A ver. En nuestro protagonista, dice. Yeah. A ver. Nos vamos para. ¡Ah! Es verdad. Una pregunta, chicos. ¿Saben dónde hay abedul? Necesito abedul. A ver, voy a mostrarles mi mapita y me van a decir dónde. Necesito un poquito de abedul para una decoración que. Me ha quedado corto. ¿Está por Ligüe o por dónde, más o menos? A ver. Y él dice: ¡No! Ya empezó el cálculo. F. Bien. A ver. Todo Mosdat de Abedul. ¿En serio? Mosdat. A ver, aquí afuera. ¿Dónde estoy? Por aquí. ¿Esto? No. Yo creo que esto no es Abedul, ¿no? Sí. No creo. Yo creo que esto es otra cosa. Fragante. Esto es fragante. A ver. Viñedo del Amanecer, creo. Dice: en la medida de las llamas albinas. Ah, vale. Gracias, chicos. Gracias. A ver, me voy para allá. ¿Qué es esto? Gracias, chicos, siempre salvándome la vida. Por eso los quiero tanto. Nice. Por toda esa área hay de esos. Oh, perfecto. A ver, voy a buscar. Oh, este lo tiene. Es un árbol muy joven que no tiene madera. Este sí. Nice, yo creo que con esto es suficiente. A ver, una más puede ser. XD. A ver, vamos a recargar un poquito la estamina. Oh. Aquí hay otra más. Bien. Hay un puerquito allí, no sé si matarlo. No, no. ¿La mato o no, chicos? Ay, ya se escapó. Too late. Esto. Ya están en la segunda fase, supongo, chicos, ¿no? Del evento. Yo recién voy a empezar, SAT. Pero como ustedes ya tienen experiencia, me van a ir guiando. A ver, aquí hay otro de abedul. Y este sería el último. Ay, no, tía, aquí. Ah, oh, no, oh, no, oh, no, oh, no. Aquí.
Nice, pues ya está. Yo creo que con eso tengo suficiente. A ver. Oh, necesito de eso, chicos. Esto es el paraíso. Esto es el paraíso. Diente de león que veo, diente de león que recolecto, chicos. Aquí. Aquí. Este de aquí. No sé si hay más por ahí. Creo que acá hay otro. Pues ya está, yo creo que voy a meterme a mi tetera. Solamente voy a recoger mis decoraciones y vamos a hacer el evento. Porque luego, para el final, voy a dejar lo de las visitas, inspección de casitas, chicos. Lo siento. Estoy inspirada. Usa Yanfi para talar árboles. No, mentira, Rosario, por favor. Ah, que use. Ah, ok. Perdón, lo acabo de leer. Ahora mismo vamos. Oh, no, pero acabo. Lo leí tarde. Ya, la segunda fase. O la segunda vuelta que vaya a talar árboles. Jeje. A ver. Es que estaba tan entretenida, ¿sabes? Aquí. Esto no era. ¿Cuál era lo que me falta? A ver. Ah, vale, me falta este grandote y esto, ¿no? A ver. No. Hay algo más. Ah, esto del tiro al blanco también. LOL, ¿dónde está mi material que acabo de...? Es que eso de tener dos cuentas, chicos, me marea. Yo estaba segura que había talado pinos. Bueno, ahora vamos a talar pinos con Yanfei. Digo, con Rosaria. Qué castigo, por Dios. A ver, está aquí. ¿Cuál es? Este. A ver. ¿Dónde está el ropero este grandote? Este. Es un reloj o algo así. Bueno, no sé. Necesito pino. Yo pensé que tenía pino aquí, pero ya vieron que no. A ver. Ah, pero hay un lugar super easy para talar este a por mayor de esos pinos. Espera, está por aquí. Aquí. Hemos dat. Así es, chicos. Sirenita hacker. Sirenita hacker. Ah, no leí lo de arriba. Yoimiya sí es la arquera Piro y sus ataques cargados se dirigen al enemigo más cercano. Daniel decía que ya casi termina, que solo le faltan tres islas y termina la exploración completa de la nueva zona. Claro, la segunda fase es más extensa que la primera. ¿En serio? Oh, eso está. Debe estar difícil. Me siento estafado, pero no importa. No, que ahora vamos a talar pino con Rosaria, cuando vayas al evento, no importa que vayamos a ayudarte. Claro que no, chicos. Me gustaría que me ayudaran. Sí, pues, si están en la PC o algo, pues se unen. Talar pinos con Rosaria, dice. Eso sí, a ver. ¿En Espinadragón? No, aquí es más fácil, Miguel. Espinadragón ya pasó de moda. Ya no es profit. A ver aquí. A ver. Así está bien, así está bien, ¿no? Bonri. Con Rosaria, ¿no? Porque con Yafei ni de coña, tío. Lo incendió todo Mozart. Aquí. Bueno, vamos a seguir buscando más pino que están por aquí. Lo bueno es que todos están acá bastante. Están todos junto aquí.
No hay que caminar mucho ni pelear con enemigos. No hay nada que te interrumpa tu hermosa sesión de tala de árboles. Es muy inspirador, ¿no? A ver. Aquí. Y de paso puedes recolectar huevos, como verás, mira. Y setas. ¿Y qué es esto? Piñones. Hay aquí esto. Aquí vamos aquí. Otro huevo de pájaro. Nice. Aquí debe haber más. Hay bastante pino por aquí, chicos. No es necesario que vayan hasta Espinadragón. Aquí. Pues ya está. Yo creo que con lo que tengo aquí es suficiente. Una pregunta, ¿por qué elegiste a Rosaria para talar árboles? ¿Por qué Rosaria, chicos? Ya, bueno, ya está. Vamos a meternos a nuestra tetera. Perfecto, gracias, dice. Oh, sí. Oh, sí, Rosaria. El trucazo del pino, dice Dark. Ah, decía Bonri que no lo ha hecho todavía. Para los que ya hicieron, ya se puede farmear el mago Kenki. Haz solo 10 caracolas para desbloquear la skin free de Bárbara. Oh, Harold, nice. Porque los personajes de lanza son ataques. Ah, que sus ataques son más rápidos, sí. A ver, vamos a dejar la decoración aquí. Creamos decoración. Solo me falta uno y listo. Bueno, me gusta más esto, creo. No mames. What the fuck? ¿Qué es esto? ¡No, tío! Yo pensaba que era pino. Yo pensaba que esto era pino, chicos. No puede ser. Era Beto. ¿Qué cojones? Oh no, he quedado como... Joder. F. chicos, ¿dónde hay a Beto? ¿Han visto a Beto? ¿Han visto a Beto, chicos? Ya sé lo que me van a contestar. Me pasé ayer con el abedul y había farmeado avellano. A ver, alguien que me diga dónde puedo ir para conseguir abeto, por favor. Where is abeto? ¿Alguien se acuerda? En el lobo, la parte de arriba, dice. Oh, nice, nice. Gracias, Dark. A ver. Montaña porta tormentas. Quedé con cara de what the fuck, tío. ¿En serio? Seguramente ya debo tener más de 250 maderas de pino. Tomo el camino hacia el lobo y debería hacer lo de abeto. A ver, a ver. Camino hacia el lobo. Vale, voy a girar un poquito por aquí. Por aquí. Bueno, ya que está por aquí, voy a talar eso también, que no sé qué es, pero igual. Me servirá, supongo. Fragante.
Chicos, esperando el bañador de Sol Lee, chicos. ¿Alguien sabe cuándo lo van a poner? Bueno, ya estamos. Bueno, se supone que esto es abedul. A ver, vamos a comprobarlo. Lo comprobamos. Perdón, abeto, ¿no? Joder, que estoy con el abedul en la cabeza. Esto. Abeto. Sí, nice. Gracias, chicos, por la info. Lo compro. Precio y detalles, por favor. A ver aquí. Nice. Esto es un buen farming de abetos. Lo compro. ¿Alguien aquí ya compró la skin de bar de perdón de Jean? Wow, ¿cuánto abeto hay aquí? A ver, nice. Pues yo creo que ya tengo suficiente con esto. A ver. Por aquí hay otro más. Oh, no, no, aquí. ¿Se imaginan que vaya por todos esos árboles que están por ahí? Wow. Bueno. Nice. Vamos a poner nuestra tetera aquí. Ok, sí. Sí. Ahí está. Me tienta. Pero solo si me sale Jean en América, dice Dark. Bueno, dice, si hubiera sido un bikini, lo habría pensado, pero así como está, no. Ah, caray. A ver. Carol dice, no me alcanza money, es la skin de Jean o comida para una semana. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Está muy caro, me parece muy caro, chicos, la verdad. Un poco exagerado, ¿no? El precio. Creo yo, no sé. A ver. Oh, he fabricado dos veces esto. Casera de fabricación. ¿Qué me falta, tío? ¿Qué? Algo me faltaba. A ver, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Yo sé qué era esto. Beethoven. Pues ya está. Voy a saltar al Gordy. LOL, 48 monedas solo. Luego estén invitados a acelerar mi fabricación de decoraciones. Bueno, y o sea, si no tiene animaciones distintas o algo adicional. Hacer solo ropa distinta a mí también me parece caro. Eso, que no tiene más animaciones. Solo es un. Pues eso, una ropa. Pero no cambia nada del personaje. Chicos, ¿qué les parece mi. A ver. Gracias, gracias. Chicos, uniéndose para apoyar a Siladita para acelerar mi decoración. ¿Qué les parece, chicos? Les voy mostrando mi casa más o menos para que tengan una idea de cómo lo he decorado. Chicos, fiesta en mi casa. Acá está el papucho esperándome. Está esperando su turno, ¿sabes? Para el show.
Buenos días, son Lee. Mi papucho. Bueno, ya estamos aquí. Este es mi salón, chicos. Acelerando. Oh, gracias, Bondi. A ver. Ahí está la borracha de Beidou también, tomando su trago. 10 de 10, dice. ¿Quieres venir a la mía? Le hice un prostíbulo clandestino. Miguel, mucho dentro, ¿eh? Ok, no. Ok, no. Ok. Chicos, ¿qué les parece mi habitación? Habitación doble. Tengo a Jean-Pierre aquí. Es mi roommate. Me sale para mí ya. Mira, ¿qué es, chicos? Me sale que puedo invitar a Hutao, a Ganyu, a Keqing, a Chongyun, pero no los tengo, chicos. Solo tengo a Yanfei y Chongyun. Justo en el Kokoro, chicos. En el Kokoro. No la puedo invitar. XD. Bueno, ya está. Guapísima mi habitación doble que he creado. Súper cómoda. Camas separadas, mejor juntas, dice. No. A ver, chicos, les explico un poco de acuerdo a mi experiencia. Han visto seguramente que puedes ahora, cada vez que dialogas con nuestros personajes del housing, recibir protogemas y otras recompensas, pero les cuento porque yo lo hice con otro, con mis personajes así en la por la mañana. Y no me daban las protogemas. Y resulta que es depende de los conjuntos que le coloques. O sea, tienes que poner unos conjuntos primero para. No sé si me entienden. ¿Se me está cortando el directo o está bien? Porque veo que le sale un reloj a mi móvil. A ver, les voy a explicar. Si le damos aquí en la manito, mejores. Les explico de esta forma. En donde dice conjuntos interiores, lo ven, ¿no? Hay una pestaña al costado de esto que parece una flor, que parece un cofre. Entonces, le das clic a cualquiera. Ponte este de aquí. Le das clic a este y te sale aquí a los personajes a los que les gusta el conjunto. Entonces, ponte que aquí dice Mona, Xiao, Xianlin y Razor Tartas. Entonces, si tú colocas a uno de estos personajes aquí y luego dialogas, te van a dar las protogemas. 20 protogemas por cada uno. Puedes poner uno, luego lo cambias. Una vez que has recibido los protogemas, lo cambias y así sucesivamente. Esa es la forma de recibir las protogemas. O sea, no se trata solo de colocarlos a los personajes en cualquier lugar. Y es por eso que no me daban las protogemas, chicos. Por eso no me los daban. Porque yo estaba dialogando con ellos, pero es que ellos estaban en cualquier lugar y no eran los conjuntos que, pues, que decía ahí que querían, que les gustaba o algo así. A ver. XD dice. Ah, mira, no sabía eso. A ver. Ah, que tú solo lo pusiste por experiencia de amistad. Sí, en serio, sí. Es verdad, eso, Miguel. Que luego los puedes ir cambiando para recibir las 20 protogemas con cada uno. No, ¿por qué? Internet de mierda. Joder. A ver, ¿qué dice Dark? Lo leo.
Ah, y otra cosilla, no es necesario poner los personajes en la misma sala de conjunto. Que se van invitando solitos. Chicos, voy a tener que reconectar, reiniciar. Me van a perdonar, chicos, mil disculpas. Ahora vuelvo enseguida.